Hola amigos, les voy a enseñar cómo hacer una lámpara a partir de un televisor dañado, de un televisor que tenga la pantalla dañada. En ese caso es un televisor Samsung de 32 pulgadas que tiene mala la pantalla. Entonces el procedimiento a realizar es muy sencillo, solo es destapar el televisor, retirar la pantalla y volverlo a armar. Les voy a mostrar paso a paso. Con mucho cuidado lo destapamos, retiramos la tapa. Miramos si tiene ganchos, tiene unos ganchitos. El asunto es no ir a dañar las pastas, las tapas para que quede bien presentable este video. Continuamos aquí. Retiramos la tapa. Entonces, aquí lo que necesitamos es la main, que es la que nos sirve como controlador de control remoto. Además, le dejamos los parlantes, le dejamos todas las piezas, solo retiramos la pantalla para que este televisor nos quede como lámpara. Y además, también nos puede servir para conectarlo a la televisión y ver algunos canales. Este televisor tiene una fuente externa. En este caso no es ver canales, sino escuchar los canales, por lo que precisamente vamos a retirar la pantalla. Retiramos todas las piezas, retiramos los parlantes. Bien todas las piezas, como les digo, vamos a volver a usar todo. Este sí no se va a necesitar porque este es el conector hacia la pantalla y este no lo vamos a usar. Solo necesitamos la main y la fuente, los parlantes. Ahora se le da la vuelta al televisor y retiramos este marco que está aquí alrededor. Lo retiramos también con mucho cuidado de no ir a hacer un daño. Ya logré retirar el marco. Ahora retiramos la pantalla. Esto tiene aquí una tarjetica, aquí abajo. Y al retirar eso ya se puede retirar la pantalla. Y por último, volvemos a instalar el marco para que sostenga todas estas láminas, todas estas laminitas. Estas láminas acá, que son las láminas difusoras. Entonces, retiramos. Y ahora ponemos el marco acá.
otra vez el marco, lo instalamos ahí y ya ponemos la tapa y ya queda nuestra pantalla, lámpara pantalla control remoto y fuera de eso con sonido. Empezamos a armar de nuevo el televisor. Instalamos los parlantes. El sensor de control remoto también lo instalamos. Pues se le puede dar encendido de forma manual a nuestra lámpara o con el control remoto. Este viene aquí, ahora al poner la tapa da el lugar exacto de donde va. Ahora sí, sigue la tapa. Le ponen todos los tornillos también. Miran y ubican bien el sensor acá de control remoto que quedó aquí adentro. Lo ubican bien aquí. Y ya tenemos nuestra lámpara a control remoto, como les voy a mostrar. Como vamos la fuente, algunos traen un cable que se corriente directamente a la electricidad y otros como este traen una fuente externa, se llama una fuente externa. Le voy a poner también la señal de televisión para ver si logramos localizar alguna emisora desde el control. Ah, sí, allá sonó. Ahí está, sonó.